Planeta Folk. Anarquía. En el planeta Sakaar, hacia el bosque retorcido, un ser rosado dice: ya somos libres, ¿ahora qué? Cicatriz Verde no ha dicho nada desde que salimos del estadio. ¡Abran los ojos! ¡Es un monstruo! ¡Un alienígena! ¡Peligroso y letal! ¡Él es un asesino! ¡Un ladrón! ¡Un pagano! Mick grita: ¡mentira! Hulk aparece y dice: cuanto más hable el débil rosado, más hambre me entra. Este huye. En eso observa arriba unas naves. Él regresa inmediatamente y Hulk pregunta: ¿por qué corres? Aquí solo estamos los monstruos. Más tarde, Kaiera, por medio de un intercomunicador, le dice al gobernador: solo un cuerpo, nuestro propio espía. Las bombas han destruido cualquier rastro de nuestro valle. Estamos donde empezamos. Ella se percata de algo y pregunta: gobernador de Nebo, ¿qué hace aquí? Él responde: oh, tratando con los pueblerinos locales. Le ocultaban comida al ejército y me pareció que podía añadir un cebo a tu trampa. Nuestros héroes en los arbustos observan. Aloy dice: vamos, Hulk. Heroin los detiene y les dice: espera, miren allá arriba. Hay una docena de carros de guerra y dos secciones de infantería pesada. Intenta devolvernos nuestro truco. Quiere que creamos que está expuesta. Quiere que ataquemos con ira. Y entonces nos aplastarán. Si vamos a sobrevivir, tienen que aprender estrategia. Y estos esclavos deben aprender sobre la guerra. Necesitamos dónde entrenarnos. Mick contesta: Mick, Kick, ¿sabe dónde? En otra parte, un soldado del Imperio dice: Cicatriz Verde ha escapado. Se le vio la última vez dirigiéndose aquí. Si lo ven, contáctenos inmediatamente. Uno de los habitantes le contesta: claro, ni siquiera se han encargado de los salvaje bots. De repente, el otro soldado huye. El jefe Shard dice: ¡a los pozos! El Imperio nos ha abandonado, pero este es nuestro hogar. ¡Manténganse firmes! En eso, más tarde, a nuestros héroes le ofrecen comida como agradecimiento. Char le dice a su gente: ya no le importamos al Imperio ni al Rey Rojo. Ni siquiera se han tomado la molestia de enviar una patrulla para que los salvaje bots no matasen a nuestras familias. Los monstruos son nuestra mejor esperanza. Korg dice: no hemos venido a librar sus batallas. Nos iremos lo antes posible. Heroin dice: pero sepan esto. Quien nos traicione, morirá. Mientras que todos se distraen, Mick se va y se dirige a unos cadáveres. Brute lo siguió y dice: puedo leerlo. Después de todos estos años, es tu colmena. Mick agacha la cabeza. Llegan los demás y sienten algo raro en sus cabezas. El bicho grande dice: hija. El teniente Char dice: tú no tienes permiso para reproducirte. Y esta tierra ha sido requisada por el emperador. El bicho grande contesta: me conoces, teniente Char. Soy veterano de las guerras de las espinas. Un decreto real me dio esta tierra. Char contesta: ahora hay nuevas leyes. Ningún nativo tiene tierras a menos de 1000 ciclos de la capital. Y la cría será decomisada. El bicho grande furioso grita: ¡nunca!
Cork dice: Mick, sus recuerdos. Brute contesta: Está comulgando con nosotros, compartiendo su vida, como si fuésemos su colmena. Mick dice: Sí, ahora ustedes son mi colmena, y les pido ayuda y justicia. Tú, jefe, mataste a mi padre y a mis hermanos. Ahora pagarás. Un niño grita: ¡Nadie toca a mi padre! Char contesta: Tiene razón, hijo. Eliminé a su colmena. Órdenes del emperador: exterminar a los nativos, establecer la propiedad imperial de todos los recursos vitales. Pero esos son viejos crímenes. No están conectados con las amenazas que hoy enfrentamos juntos. Hagamos un juicio por las armas. Solamente el bicho y yo. ¿Qué dices? 12 horas para preparar nuestros cuerpos y almas. Y nos veremos aquí para poner fin. Mick acepta. Más tarde, Hiroim les enseña técnicas de combate. Su punto débil es la garganta, así que giren y tiren. Char le contesta: Esas maniobras funcionaban hace 10 años. Ahora el imperio tiene campos de fuerza. El cuello ya no es su punto débil. Ahora son los tobillos. Korg le dice a Mick: Déjalo. Este hombre ahora es un aliado. Deja el pasado. Mick contesta: No habla de mis padres y mis hermanos. No lo entiendes. Korg continúa: Piénsalo, pequeño. Nosotros somos tus hermanos ahora. Mick dudoso le pregunta a Hulk: Dos manos, ¿tú qué dices? ¿Qué harías? Él le contesta: Nunca dejaría de hacerles pagar. Más tarde, Char le dice a su hijo: Sacarás el agua cada mañana, limpiarás las espadas y aprenderás a pelear. Y alimentarás a los animales y los mantendrás a todos a salvo. El niño contesta: Sí, padre. Él continúa: Entonces, que el que muera, muera bien. A la hora de la pelea, Char dice: ¡Ríndete! Mick contesta: ¡Nunca! Char dice: ¡Hazlo! Mick no puede. En eso, escuchan unos sonidos en el subsuelo. Hulk levanta el suelo y descubren a más bichos diciendo: ¡Hermano Mick! ¡Hermano Mick! ¡Hermano Mick! Todos los miran con desprecio a Char. 3 horas después, llega Cayera con sus guerreros. El gobernador pregunta: Tú, jefe, ¿has visto a Cicatriz Verde? ¿O algunos de sus monstruos? El tembloroso contesta: ¿Monstruo? Eso es todo lo que veo. En alguna parte del imperio, los rebeldes luchan contra las tropas imperiales, alzando la bandera de la Cicatriz Verde. En eso, el Rey Rojo los extermina. A leguas de allí, nuevas especies se unen a la Cicatriz Verde. Aloy dice: Hablan de nosotros en cada rincón del imperio. Heroine dice: Si ellos pudieron encontrarnos, entonces las tropas imperiales no deben andar muy lejos. Debemos movernos más rápido. Tantos jóvenes nos frenan, y de alguna parte tendremos que sacar más provisiones para alimentarlos, y más guerreros para protegerlos. Hulk le contesta: Conozco el sitio indicado. En las fauces, el instructor dice: Soy Primus. Esta es la fauce, la escuela de guardianes más letal del imperio. Y la fauce debe alimentarse. En eso, Hulk ataca. Aloy dice: ¡Ordeno que los maten! Hulk ordena: ¡Todos son libres! Aloy furiosa dice: ¡Primus mató a mi padre! ¡Y quién sabe a cuántos más matará! ¡Merece morir! Hulk le contesta: ¡Pues, mátalo tú! Ella lo piensa y lo deja vivir. Primus dice: ¡Gracias, Hulk! Él le contesta: ¡Cállate! ¡O yo mismo haré el trabajo! De repente, ¡eres libre! Hulk guía a sus gladiadores. Heroine dice: Las estepas, tierra de nadie, protegida por el Tratado Sombra. El imperio no nos seguirá hasta aquí, pero desde las guerras de las espinas ha sido un erial. Aquí solo crecen las espinas. Aquí solo viven monstruos.
Hulk contesta, suena hogar. Mick dice, voces en el aire llaman. Tick, tenemos que volver. Aloy dice, es el gobernador de Nebo y ese miserable jefe Char. Eso nos pasa por dejar vivos a esos rastreros. Heroine dice, cálmense, es la misma trampa de antes. Mick consuela a sus hermanos al llorar y dice, guerra a dos manos. Hulk toma una decisión y todos atacan. Mick ve a Char y Char le dice, ¿otra vez? No pudiste matarme antes, ¿qué te hace creer? Bien, ahora eres como yo. Cork dice, Mick, se acabó. Él contesta, Mick, recién acaba de empezar. Cork dice, Mick, se han rendido. Hulk dice, estúpido bicho. Mick pregunta, ¿por qué me has Kick detenido dos manos? Cork responde, ya deberías saberlo, pequeño. Mick contesta, lo único que sé es lo que él enseña. En el distrito del estadio, Ciudad Corona, los rebeldes siguen enfrentándose contra las tropas imperiales. Pero el rey los impide. Kayera no puede soportar lo que está viendo y le dice al rey rojo, espera mi señor, yo me encargo. Se acabó su alteza. Él dice, apártate, aún siguen vivos. En eso llega el gobernador de Nebo desarmado, diciendo, como dice el poema, soporta montañas en sus hombros, no es cicatriz verde, es el Sakarsong. El rey rojo grita, yo soy su salvador, y tú, mi sombra, destruirás a todos los usurpadores de mi trono. Cerca de la frontera de las estepas, Korg dice, hemos encontrado a Primus y a los otros prisioneros muertos, con el cuello cortado. Aloy se rió cuando le pregunté sobre ello. Nadie dice quién ha sido. Mick dice, esos débiles rosados matan y matan. Tenemos que detenerlos y matarlos. Heroine le contesta, sí, pero nosotros pagamos el precio. Mick se quedó sin palabras y se retira donde están sus hermanos. Brute le dice, te está llamando para que cambies. Mick comulga. A la mañana siguiente, un guerrero rosado le dice a Hulk, cicatriz verde, hemos recibido transmisiones. Hay gente que está luchando contra los guardas del imperio y a la vez luchando contra el rey rojo. Debemos volver y luchar. Hulk contesta, pues vuelvan ustedes. Yo soy Hulk, no cicatriz verde. Si tuvieran cerebro, se callarían y me dejarían ir antes de que mate su estúpido planeta. Mick dice, no dos manos, no vas a ninguna parte. Para matar al rey rojo, te necesitamos. Luchar por los amigos. Hulk le dice, quítame la mano de encima. Los bichos al observar el ataque a su hermano se enfurecen y atacan. Hulk grita, no escuchan, les he dicho que he terminado, pero nunca voy. Cork. Cork dice, deja que Mick case al rey rojo si quiere, pero tú tienes que parar. Mick pregunta, ¿a quién engañas, Cork? ¿Cómo puede dejar aquello para lo que está hecho? Cork, Heroine y algunos deciden ir al norte, a las estepas, para refugiarse. Hulk con Mick, con Aloy, con Brute y con su tropa deciden ir al sur, donde está el rey rojo. En el camino ven a Kayera con su tropa. La tropa de Hulk la ataca. Hulk pide que se detengan y le pregunta a Kayera, ¿qué quieres? Ella responde, a ti. Si me hubieras hecho caso antes,
te habría permitido unirte a tus amigos en las estepas. Pero ahora mi rey exige tu cabeza. Lideras a un ejército de niños enojados. Hulk le contesta. La ira me ha funcionado hasta ahora. Ella dice. ¿De verdad? No sabes a qué te enfrentas, ¿no? Cuando yo tenía 13 años, entrenaba. Los ancianos sabían que tenía la vieja fuerza sombra. No podía controlarla del todo. No conocía los secretos. Lo sentía en mis huesos. Y tenía 6 años más de instrucción para descubrirlo yo misma. Pero entonces, atacaron las espinas. Infectaron a todos los de mi pueblo. El cuerpo de mi propio padre fue el primero que corté. Con una cortada, no es suficiente. Ya entonces, podía endurecer mi piel. Pero solo por unos momentos. Los ancianos me dijeron que huyese, pero estaba enfadada. En eso llega el emperador. Había venido por mí. Era solo un niño. Mató a toda mi aldea solo para encontrarme y hacerme su esclava. Matará millones para atraparte. Hulk le contesta. Nos matará igual. Ella dice, pero si yo te mato, al menos ellos tendrán oportunidad. Te desafío a un combate individual. Y ataca. Sus golpes ocasionaban terremotos en el campo de batalla, temblores al norte y en la ciudad Corona, Palacio Imperial. Ellos continúan. Le avisan lo que sucede al Rey Rojo a través de un transmisor. El Rey Rojo ordena. ¡Háganlo! En eso, Kor desde lejos ve y pregunta. ¿Qué es eso? Heroine responde. Es el fin. Cayera grita. ¡Retírense, soldados! Esta no es una bomba cualquiera, cicatriz verde. Son las espinas. Lo que brotan son esporas. En tan poco tiempo se apoderan de ti. Infectan todo lo orgánico. Podrían destruir todo el planeta. Hulk le contesta. No vayas a ningún sitio. Cuando haya acabado con ellos, volveré por ti. Ella le contesta. No tendrás oportunidad. Adiós, cicatriz verde. Aloy dice, demasiado tarde, lo han infectado. Hulk dice, atrás, bicho. Hulk y Mick regresan donde están los demás. Aloy dice, eso es Ansara, un poblado de granjas ovícolas. Allí estaremos seguros. A las puertas de Ansara, Cayera después de aterrizar dice, soy guarda sombra del emperador. Llamen a sus obreros, aseguren las ventanas y puertas, y enciendan los fuegos y hornos. Las espinas han vuelto. Mientras que los otros están asustados, el Rey Rojo, mediante un transmisor dice, ¿qué demonios está pasando aquí, teniente? Te envía a matar a la cicatriz verde. Ella responde, su eminencia, ha aterrizado una nave de espinas, ha soltado esporas, ha infectado a toda mi sección. Este continente está en peligro. Necesitamos guardas mortales, bombas de fuego letal. Él le contesta, cálmate querida, ya están en camino. Cayera dice, su eminencia, han fallado, no alcanzarán a las espinas. Él contesta, todo va como he decretado, porque las espinas nunca han sido mi objetivo. Desde lejos, Heroin le dice a Kor, la cicatriz verde está bajo ese arco, las bombas no pueden matarlo, están encerrándolo. Cayera dice, han encerrado todo este poblado con las espinas. Dentro de los muros de Ansara, la gente se está equipando con las armas de fuego, y así atacan. En eso llega Hulk y su tropa por medio de un puente de rocas que Hulk hizo.
Y este dice: ¡Aquí, mujer! ¡Quémame! ¡Ya! Gracias. Empezá a picarme. ¡Atrás, estúpidos rosados! Cayera agarra su arma y empieza a quemar con Hulk. Dentro de los muros del poblado, Mick siente un olor. Se dirige a una área prohibida. Al abrir, dice: ¡Mi reina! Curiosa al salir grita: ¡Sucios débiles rosados! ¡Los mataré a todos! ¡Es una de las Tick Reinas! ¡Esta gente la esclavizó! ¡Le hacía comer sus propios huevos! Aloy intenta calmar a Mick. ¡No, mi reina! Cayera dice: ¡Han penetrado los muros! Hulk va al rescate. Arriba aparece una nave diciendo: Retransmitiendo en directo para ustedes, desde el crucero del placer 12. Aquí llega la caballería, todos sus favoritos del circo. Mick se da cuenta de que la reina aún seguía con vida. Cork y Heroin ayudan a Hulk a quemar a las espinas, mientras que Cayera ayuda a evacuar a la gente del poblado. El Rey Rojo dice: Ahora trabajas para el enemigo. Ella responde: Mi eminencia, cuando sus súbditos estén a salvo, mataré a la cicatriz verde. Él le contesta: Te hemos visto intentarlo. No puedes matar a Hulk. Por eso he librado a las espinas. Y ahora tú y tus preciosos civiles se están interponiendo. Adiós, antigua fuerza. El niño dice: Tengo miedo. Ella le contesta: Solo cierra los ojos. La teniente dice: Soy Cayera, antigua fuerza, ex sombra del emperador. Ahora lucharé a su lado, hasta que todos estemos muertos, o hasta que abra el Rey Rojo del esternón a la ingle. Hulk contesta: Me parece bien. Vengan, estúpidos rosados. El mundo entero ve y escucha lo que dice Cicatriz Verde. Prepárate, Rey Rojo. Ahora vamos a por ti. Él contesta: Cuando quieras. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Un saludo a Fabián Hurtado, Miguel Ángel Pardo Salazar, Daisy alias Sassy y Enzo Olivera. Si eres nuevo, suscríbete a mi canal, únete a mis redes sociales y recuerda siempre, larga vida al cómic.